Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Dame un segundo que voy a romper este dron, la verdad. No sé dónde se ha metido, sinceramente. Pero bueno, estamos con Bandit en el mapa de frontera. Y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? El dron estará por aquí. Es que sinceramente me lo quiero cargar, la verdad. Ah, bueno, pues el dron se ha camuflado, literalmente. Se habrá tirado por debajo, por la zona de balcón y tal. Vale, vamos a colocar esto por aquí, gente. Del tirón. Somos Bandit, gente, así que nada, vamos a ver ¿qué podemos hacer, sinceramente? Vamos a intentar jugar aquí, a ver si nos deja la mira. Y le damos caña al temario, ¿no? Le damos caña un poquito al temario, ¿no, gente, o qué? La verdad. Vea, va, tú. La verdad que esta mañana he tenido una mañana movida, gente. He estado grabando cosas para el día 7 y, sinceramente, como digo, ha sido bastante, bastante goz. La verdad que ha salido todo bastante, bastante bien, sinceramente. Espérate, voy a romper este dron. Le han detectado. Vale. Profe. Nos llevamos ahí un drone free, la verdad. Me gusta. Y esta gente que no sé dónde está, sinceramente. La verdad. ¿Tiene un as o qué? Han abierto abajo. Vale. Mira, lo hemos visto. Ha entrado a taller, gente, a ver si vuelve. Ha entrado a taller, a ver si se la podemos pegar. El pavo sube para atrás, muere. Nah, pero no creo que salga para atrás. Qué F, ¿no? Más suerte, tío. Lo hemos visto entrar, brother. La verdad. Hemos visto entrar, pero salir no, tío. Qué F. Ojo. Vale, no. Muerto eso. Bro, ¿qué dice que el pavo haya entrado, pero no haya salido, tío? Qué putísima mierda. Su posición está comprometida. Recargo. Queda un enemigo. ¿Vale? Último va a estar abajo, bro. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Toma, aguanta, pero! ¡Vaya hostia! ¡Se ha llevado el compañero, tú! ¡Qué buena, gente! ¡Sí, señor, tú! ¡De locos, eh! ¡Qué buena triple nos hemos hecho, ¿no, gente? Bastante, bastante nice, la verdad. He tenido que quitar rápidamente una cosa que había aquí en la estantería porque no la puedo enseñar a partir del día 7. Bueno, no la puedo enseñar hasta el día 7, así que, como digo, no me dejan. Toca aguantarse un poco, ¿no? Lo he tenido que quitar rápido, no me he acordado, la verdad, porque... Bueno, es que este vídeo lo estoy grabando con bastante prisa porque he dedicado toda la mañana para grabar un vídeo muy importante. Voy a estar en el día 7, el día 8, el día 9, no lo sé. Pero como digo, es un vídeo bastante, bastante importante que me ha dedicado toda la mañana. De hecho, me acabo de acordar de algo que sinceramente está saliendo y que tengo que quitar. Vale, dame un segundo. Vale, ya no se ve nada, gente. Dejadme abajo en los comentarios que había en la estantería que he quitado, ¿vale? Nada. Dejémoslo pasar. No ha pasado absolutamente nada. Se me ha olvidado quitarlo, gente. No. La madre que me parió. Pero bueno, no pasa nada, va. Del tiri, vamos allá. Hostia puta, es que he tenido que... Tengo que grabar este vídeo rápido porque son las 2 y 40 ahora mismo que estoy grabando este vídeo. Porque no tenía nada preparado y es lo que os digo. He tenido que dedicar una mañana entera para grabar un vídeo muy importante que vais a tener el día 7 y el día 8. Todo el mundo atentos, de verdad. Voy a subir unos cuantos vídeos toda esta semana. Muy pero que muy... Muy, pero que muy, joder, que me hace muchísima ilusión. Realmente me ha costado grabarlos. Aparte, le he dedicado bastante, bastante tiempo y creo que son vídeos que están muy currados, que están muy bien comentados, que están muy bien analizados, que están muy, muy bien en todos los sentidos, la verdad. Y no es por tirarme flores, pero es que literalmente soy Jesucristo comentando y no hay ninguna persona que se entienda. No, pero literalmente me ha parecido la polla como he comentado el vídeo que he grabado hoy, tío. Súper, no sé, súper entretenido, me ha gustado, me lo he visto dos veces y eso que no me gusta verme a mí mismo, pero literalmente me he visto un vídeo de 15 minutos dos veces. Hostia. ¿Vale? Ojo. Ojo porque se puede llegar a liar, ¿eh? Vale, vamos a aguantar. Muy bien. ¿Vale? No quiero que me maten, sinceramente. Niñas malas.
Me he cargado a uno con el C4, menos mal. Igualmente, bueno, nice try, la verdad, no pasa nada. Habían dos personas en la trampilla. Llega, bueno, llega a todo pasar un poquito más rápido. Yo voy a tirar el C4 y voy a volver a mi posición. Y literalmente la Maru estaría muerta 100%. Pero bueno, igualmente nos hemos quitado al Sledge, que iba a ser un personaje que iba a dar mucho por saco. Nos hemos quitado al Sledge, así que no está nada mal, gente, la verdad. Vamos a ver si, si mis compañeros se la pueden hacer. La mira que está súper jodida. He's going bien, on the stairs. Vamos Kazkan, confío en ti. Y vamos también Zorm, que te han pasado por la cara, amigo. Eso es, buena. ¿Lo matas a ese? ¿Ese lo matas? Ay, las trae, brother. Vamos, Kazkan, confío, Confío a muerte, brother. Literal. Hallway. Nice. Defusor. Otro bomb. He's reviving. Lo está reanimando. Nastra, Nastra igual, no pasa nada, Nastra, Nastra. La verdad que la Zorm es un poquito. Es un poquito que se. Buenas, tío. No pasa nada, no pasa nada, chavos. Grande, grande, señor. Vamos a intentar ganar esto, va. De una. Bueno, el pavo este, no sé qué era Zoro, la verdad, pero bueno, un poquito XD, pero no pasa nada, amigos, no pasa nada. Estoy muy feliz, estoy muy contento, literalmente. Aparte, el chaval este es buen chaval, la verdad. Bro, literal, estoy súper feliz, estoy súper contento. He grabado un tremendo videazo esta mañana, que Dios. Joder, qué ganas tengo y que lo veáis ya, tío. Qué ganas tengo y que lo veáis ya, brother. Tengo unas ganas de verdad, no tiene ni puto sentido. Las ganas que le estoy poniendo a este inicio de 2022 en todos los sentidos, de verdad que es una locura, ¿Cómo me he motivado yo solo, yo mismo, con una cosa que no estaba motivado? Yo, lo que vais a ver este día 7, literalmente es una cosa que ya sabía desde hace bastante tiempo, desde hace unos meses incluso. Y tío, no he estado tan motivado. Bueno, es que literalmente no he estado tan motivado por una cosa en mi vida, bro. Literal, es que tengo muchísimas ganas de que lo veáis, tío. Y lo desmotivado que estaba con lo que va a venir el día 7, lo que os digo. Lo desmotivado que estaba, lo poco que confiaba en el proyecto, en todo en general. Era nulo, tío, te lo juro. Era muy, muy nulo, tío. Era una completa barbaridad. Y es como que he cogido la motivación por mí solo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Literalmente me he motivado por la cara, bro. Sin sentido. Y unas ganas tremendas, bro. Tengo ya prácticamente todo preparado. He empezado a grabar este viernes, sábado. Y la verdad que todo genial, tío. Todo genial. Ha sido una putísima locura como ha quedado todo. Y nada, tío. Bueno, tengo sala llena aquí. Cambio de cargador. Nah, me hace cuadro, brother. No hagas eso, Pablo. No hagas eso, brother. Hemos desperdiciado ahí un C4 que era free kill, ¿sabes? Literalmente, tío. Hemos desperdiciado un C4 que era free kill, literal, bro. Dame 3 en punto. One dead. Repongo cargador. Ojo side, ¿eh? Está echado cuerpo a tierra debajo del escritorio. Se fue para main. Vale. One on the stairs. Vale. Es que si tuviese C4, bro, sería todo más fácil. Sería todo más fácil, son dos. Uno aquí arriba en el ping, Jin. Que estabas bien. Bueno. Vale. Aguantamos, ¿Ok? ¿Info?
La Jin está aquí, en la sala espera. ¿El otro? ¿Bro? ¿What? La Sofía, ¿me lo estás diciendo de verdad? ¡Que me ha tirado un pepo, bro! El último arriba. Se va a tirar por la trampilla. Un dejash. ¿Es last? Bro, ¿me estás diciendo de verdad? Que el pavo se dropea. No me puedo creer que vayamos a perder esto, bro. De verdad. No me lo puedo llegar a creer, bro. Está detrás. Bueno, brother. Literalmente, bro. La Sofía sabía, creo que sabía dónde estaba, tío. ¡Dios! La madre que me parió, brother. Nah, si es que sinceramente debería de haber empezado este gameplay con Bandit con la holográfica, tío. Me apetecía jugar con Bandit holográfica, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Igualmente, oye, hemos ganado la ronda, no está nada mal, la verdad. Vamos a pillarnos, gente, que no pillamos, tío. Y si nos pillamos una Jinx y entramos rápido, tío, al punto. Si nos pillamos una Jinx y entramos rápido al punto, ¿cómo la, cómo la haríamos, gente? La verdad que estaría curioso, ¿eh? Van a ir a la zona de taquillas. Nos podríamos pegar al refuerzo de la zona de taquillas y literalmente tirar dos cegadoras. Una, bueno, dos candelas. Una que esté cerradita por si hay alguien pegado al refuerzo. Y otra al fondo que dé a búnker, que dé a la zona de sándwich y a todo, oh, en general. ¡Dios! ¡Oh, Dios! Impresionante. Y literalmente, bro, podemos hacer un destrozo bastante, bastante grande si conseguimos hacer eso, la verdad. Así que vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Yo creo que vamos a hacerlo, sinceramente. Y vamos a ver qué tal sale, ¿no? Vamos a ver qué tal sale, amigos, la verdad. Buena torta, se ha llevado el de escaleras, ¿eh? Buena torta, no estoy del todo fino, ¿eh? También te digo, le he fallado bastante ahí a la Sofía. Toma arriba. Sí. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a dejar un drone aquí en CCTV por si hay alguien que esté jugando agresivo. Que la última vez no lo estaba. Pero, bueno, que la última vez no lo estaba. Como si hubiésemos jugado más veces de atacantes. No sé cómo van a jugar, la verdad, pero veremos. A ver, decía lo de la última vez porque, bueno, la moto parece un helicóptero. No, la última vez me refería a la kill que me he hecho con el Bandit. Con el pavo de CCTV, la verdad. Pero bueno, vamos al lío, va. Diría que no hay nada de CCTV, vamos a llevar cuidado con el tema de los spawn pick, ya lo sabéis. Y vamos a ver qué podemos hacer, tú. Ojo, spawn pick, ¿eh? Vale. No me la quiero jugar mucho. Vale, perfecto. Perfecto, me gusta, aunque. Vamos a. ¿La cámara está rota? No, estaba claro que te iba a pasar. Vale. A ver. No hay nadie aquí. Ok, me gusta. Eso me gusta bastante. Mío, oh, fuck. Tiene un casa el bro. Vale, más o menos quiero saber dónde está. Vale. Vamos a empezar a abrir, ¿eh? Bueno. Son 12, ¿no? Eran 11, creo. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Vale. Tenemos a un señor. Vale, está en 6, 7, 8. Ok. El desactivador está asegurado. Tengo al este pegado. No, bro. Impresionante Luke, la verdad. Luke se ha evitado un tremendo de Malibu con piña. Impresionante, la verdad. Ay, qué pena, tío. Qué pena, no tenía información de dónde estaba. No podía pushear eso, gente, la verdad. Tendría que, antes de tirar las candelas, tendría que haber tirado dron para ver dónde estaban cada uno y pegarme la roseada del siglo. Pero no podía hacer eso, no podía hacer eso. No puedo tirar primero candelas y luego ponerme a dronear. Lógicamente no podía hacer eso, ¿sabes? Entonces, nada, tendría que haber tirado dron antes. Va a ser partida larga esta, ¿eh? Esta partida vamos a tener que carrilear bastante, yo creo. Porque los de mi equipo, la verdad que han muerto bastante, bastante rápido, tío. Sinceramente. Esta partida parece que va a ser bastante, bastante rápida, lo digo ya, ¿eh? Sí, señor, porque... Pero... Wow, lo tienes detrás, pero te va a pegar un cuchillazo. Ah, no, son los pasos que están moviados. Vale, vale. Sí, no, no, esta partida... Esta partida vamos a tener que carrilearla si queremos ganarla, así que esta partida va a ser larga, la verdad.
Vamos a intentar hacer lo que podamos realmente, y lo que no podamos, pues ya está, se perderá y punto, ¿no? Pero, yo qué sé, vamos a seguir pillándonos una gin, gente, que sea todo lo que sea lo que Dios diga, la verdad. Perfecto. ¿Qué nos pillamos, tío? Vamos a pillarnos una gin con humos. Tiene humos la gin. Carga demoledora pesada. Es que los humos no voy a utilizar, literalmente. Así que yo creo que voy a ponerme la carga, que es muchísimo mejor. Me la debería haber puesto antes, la verdad. Si lo iba a pensar, lo hago 100%, pero... Bueno, XD, no pasa nada, sinceramente. Ahora van a ir a la zona de taller. Por lo menos vamos a poder abrir una trampilla con lo que es la carga. Así que no está nada mal. Nos podríamos meter también del tirón en la bomba pequeña. Pero es que tampoco estoy para rushear así muy, muy fuertemente, ¿eh? Literalmente sería como un suicidio meterme a la bomba pequeña a rushear. Que también me podría salir, muchas veces me ha salido. Lo habéis tenido en el canal y todo eso, con gente y todo. Pero es muy loco, la verdad, es muy loco. Es muy... ir y suicidarte, ¿sabes? Hay más posibilidades de que mueras de que salgas ganando, ¿sabes? Pero bueno, nada, vamos a hacerlo de siempre, yo creo. Vamos a hacerlo de siempre. Vamos a ir a abrir las trampillas y ya está. Me pica la espalda, gente, la verdad. Me pica un poquito la espalda. La zona esta que literalmente está casi cerca del culo, de lo que es el agujero negro del culo. Pues esa zona, bro. No sé por qué, tío. Vale, perfecto. Vamos a ver qué hacemos, la verdad. Cámara, ¿me puedes enfocar, amiga mía? Gracias. Han encontrado una bomba. Está rameando por el piso de arriba, cuidado. Uy. Ah, tenemos dos cargas encima, pesados, hostia puta, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bien eso, ¿no? Cuidado que os pueden salir por ahí. Vale. Perfecto. Vamos a romper eso de ahí. Vale. Vamos a dronear desde aquí. Vamos a dronear desde aquí, yo creo. Ojo CCTV, ¿eh? Lanzo humo para cubrirnos. Disco de espina fuera. Discos activados. No vamos a jugar agresivo, amigo mío. Me sorprende que la Valkyria no juegue agresivo, ¿eh? Vale, ya sabemos dónde está. Vale. Vamos a tener que limpiar esto, ¿eh? Vale. Tenemos uno en esto y tengo otro aquí, ¿no? Vale. ¿Me piqueará? Ya no está en nuestras manos. Vale. No, aquí no la tengo. Fuck me. Vale. Ok. Voy a aguantar aquí. ¡La que he fallado, gente! No podría haber perdido ese 1-1, tío. Yo a ganar este 1-1 la teníamos. Pero bueno, yo también estoy fallón, gente. Si es que al final es la primera partida del día. Esta partida está súper complicada, la verdad. Me quería ganar ese 1-1, lo tenía, pero... F igualmente, la verdad. Bueno,
es lo que hay, sinceramente. Ahí estoy fallón, gente. Es la primera partida del día. Llevo tiempo sin jugar a Hero 6. Es lo que hay. Igualmente ha sido fallo mío. No podía perder ese uno para uno ahí, ¿sabes? No podía perder ese uno para uno ahí ni de coña, la verdad. Y lo hemos perdido. Lo hemos perdido y por eso hemos perdido la ronda. 100% sabía que la isla estaba arriba. No se iba a tirar por la trampilla de CCTV. Así que en el momento que matase la mira, me iba a venir por las escaleras 100%. Me iba a dar la media vuelta y le iba a matar. O eso, me iba a coger el defuser que no sabía dónde estaba y me iba a ir a plantar directamente. Era mi ronda, bro, esa ronda era mía, ¿sabes? Pero nada, en el momento que le he fallado el uno para uno a la mira, pues se jode todo, ¿no? Porque estaba uno para dos, así que realmente no he podido hacer mucho más, la verdad. Es lo que hay, es lo que hay. Yo también fallo, amigos, es lo que toca, la verdad. He fallado mucho. He fallado mucho, es lo que toca, la verdad. No me gusta el sonido que hace el arma de Jinx, tío, sinceramente, ¿qué queréis que os diga? No me gusta el sonido, no me gusta el sonido que hace, tío. Es un arma muy buena, es un arma que para rushear viene bastante, bastante bien porque tiene muchísimo cargador, pero es un arma que no me gusta el sonido que tiene, tío. La verdad, no me termina de convencer, sinceramente. No, ya sabéis que yo con el tema del sonido de las armas, yo me oriento por el sonido, ¿no? Que por supuesto el arma sea buena, pero que también tenga un buen sonido porque si no, no la voy a utilizar, ¿no? 100%, lo necesito eso. Entonces, realmente es por eso por lo que yo creo que no utilizo tanto a Jinx como tal, ¿eh? No me gusta tanto, no me gusta tanto el ese que tiene, tío. Aparte, el prefer que le he dicho, por cierto, gente, en la anterior ronda, ha sido prefer pensando que estaba levantado la pava, ¿sabes? Pero estaba agachada. Entonces, putada, tío. Es lo que hay, mala suerte, gente. Es lo que toca, la verdad. Vamos a hacer la pela aquí. A ver si... Okay. Vale, el cadete está muy tocado. El cadete está muy low. El Kazkan ahí en la ventana, agachadito. El perro. Nah, no se va a mover de ahí el pavo. Podríamos pushear por arriba, también te digo, pero también podríamos entrar por el principio. Nah, estaba el Kazkan ahí. No se ha hecho prefier, ¿verdad? Ese pavo no, vamos, no me ha hecho el uno para uno ni de coña, ¿no? ¿O sí? Ah, pues sí. Sí, sí, sí que me ha visto. Sí, yo me pensaba que el pavo me había hecho prefier, pero no. El pavo sí que me había visto, sí. Buah, pues está súper complicado eso. Mira, la Jin ha entrado, ojo. Porque si la Jin ha entrado y se carga el Kazkan, se puede hacer, Ay, pues ya está, gente. Buena, buena entrada. Nah, pero no tiene el defuser. Ojo el push aquí de la finca, no es malo, Ojo el push este de la finca porque ahora los defensores se van a mover mucho. No sé si van a piquear, la verdad, no deberían. Pero está muy complicado, gente, la verdad. Está muy complicado. Partida difícil, tampoco yo he hecho mucho para ganarla. Pero bueno, igualmente, chavales, GG well play, ¿no? Aunque confío en la finca, tú. Eso sí, le van a estar ahora más todavía, ¿no? Pero qué putada. Qué putada, tío. A ver el este que hace, a ver si aprovecha alguna rotación. El desactivador está asegurado. Ojo. Ojo, que todavía le sale a la finca y todo, ¿eh? Ojo, que todavía le sale, ¿eh? Aguanta, aguanta, no tienes que piquear ya eso. Aguantas, coge ángulo. Este ahora mismo tiene un ángulo muy abierto. Coges un ángulo cerradito, que el pavo te tenga que pushear y no te puede matar. No te puede matar. Te puede matar perfectamente, ¿no? Con un prefer, pero. Se la hace la finca, ¿eh? Como no le vengan por atrás, se coordinen. Se la hace. Eso es, el kite listo del. Se tienen que coordinar. Para matar a la finca ahora mismo se tienen que coordinar. Si no va exactamente lo que han hecho. Así que nada, chavales, bueno. Igualmente, NT, un placer, chicos. Nos vemos. GG, igualmente. Así que nada, chavales, GG, la verdad, no se puede pedir mucho más, es lo que hay. Es lo que toca. Así que nada, un placer como siempre, like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós, adiós, gente, nos vemos.